la pelea del siglo que tuve con Pacquiao. Y me molestaba mucho que todas las personas que cuando me vieron terminar la pelea empezaron a luchar todo eso, y algunos dicen que no di lo mejor de mí, que se esperaban lo mejor de nosotros dos, pero para mí eso estuvo bien porque yo gané y yo soy bueno, y no me gustan esas críticas y quisiera que las corten de una vez de todo eso. Trabajo en una docuficción que se llama El espíritu de Apanchema. En esa docuficción trabaja tres hermanos que están repartidos por países, y que ellos cuentan a sus hijos creencias, mitos, fábulas, y es muy bonito. Soy Hillary Clinton, queridos ciudadanos, y quien les habla aquí es para hacerles conocer sobre este hecho que me ha preocupado. Efectivamente, he demostrado que pretendo hablar en un congreso para simplemente sacar lo que es mentira. He aceptado y mandado a mi representante para que hable y pueda hablar en un congreso. Muchas gracias, país. Dos, uno, acción. Bueno, ahora sí que la tengo difícil. Se filtró, no sé qué pasó. Solo quería festejar con los chicos, con los que venían de allá, con los amigos de La Paz. Ahora mi trabajo está ahí. En riesgo. ¿Qué haré? Ni siquiera las redes sociales me pueden detener. Hola, soy Paulina Vega y bueno, estoy muy feliz de que me hayan nombrado embajadora. Gracias a Dios, porque yo siempre he luchado contra la desnutrición, y en esta ocasión hay mucha desnutrición en Colombia, cosa que no es muy lógico, pero yo me siento capaz de llevar este papel muy en serio, y me comprometo con todos esos niños con los que sufren de esta enfermedad. Bueno, imagínense mi gran emoción, como el gran Osvaldo, que escribe prosas. Bueno, la verdad, me siento muy feliz, porque ahora que he publicado mi nuevo libro, Cantos de Sed, y imagínense además un viejo de 88 años, recibiendo los halagos más bellos de su vida, me siento muy emocionada y muy feliz.